El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se decidió no suspender el Tianguis Turístico 2024 en Acapulco, ya que ha habido muy buena respuesta por parte de los empresarios. Se prevé que para abril haya de 30 a 40 hoteles funcionando para este evento. ¿Qué tal, amigos de La Verdad Noticias? Qué gusto me da saludarlos desde Palacio Nacional. Vamos a conocer los temas principales de esta conferencia mañanera. El presidente informó que en diciembre se volverá a la normalidad y los acapulqueños no tendrán una amarga Navidad. Sin embargo, dijo que por el momento no ve condiciones para que los alumnos regresen a clases. En otro tema, López Obrador señaló que a los conservadores no les gustó la renuncia del ministro Arturo Saldívar. Informó que enviará terna de mujeres para reemplazar al exministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, el presidente adelantó que el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, emitirá un decreto para poder usar las concesiones de trenes de carga como trenes de pasajeros. El primer mandatario mexicano explicó que esto no es una expropiación, porque la Constitución y la ley contemplan el derecho de utilizar la infraestructura en beneficio del pueblo de México. Estos fueron los temas principales de esta conferencia mañanera. Para estar bien informado, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales de La Verdad Noticias. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.